¿Cuántos años tenés? ¿11? ¿12? ¿13? Te encontrarás con una sorpresa. No sos el mismo que hace 6 meses. Porque entre los 10 y 15 años, comenzarás a sentir de una manera distinta. Estás cambiando. ¿Por qué? Tenemos dos posibilidades para contarte esta obra maravillosa. Podemos usar el lenguaje de la calle, que vos conoces muy bien. O emplear las palabras que usan los científicos. Te contaremos lo que le sucede al varón y a la mujer, porque así sabrás la verdad y no te imaginarás cosas. En tu cuerpo tenés dos glándulas del tamaño de las almendras. En este momento están comenzando a funcionar. Este es el comienzo de lo que se llama madurez. Hacerse varón, hacerse mujer. Es un proceso que dura más o menos 10 años. Las glándulas sexuales desempeñan un doble papel en la vida. Hacen posible que todo el cuerpo cambie. Comenzarás a sentir, pensar y actuar de una manera distinta. Además, harán posible el amor y su concreción en la vida de pareja para llegar a ser madre y padre. En las niñas, las glándulas sexuales se llaman ovarios. Están dentro del cuerpo en la región pelviana. Estos elaboran las hormonas femeninas y los óvulos. Formando un arco a su alrededor, están las trompas de Falopio, que entran en el útero o matriz, cavidad pequeña, hueca, muy fuerte y muscular. El útero se abre a la vagina y ésta se comunica con el exterior del cuerpo. Cada 28 días aproximadamente, un óvulo madura en uno de los ovarios traído por las trompas, comenzando su descenso hacia el útero. Allí se está formando una membrana suave para recibir el óvulo si es fertilizado por un espermatozoide. De no ser así, la membrana no es más necesaria. Entonces, es eliminada a través de la vagina junto con partículas de tejido y sangre. Esto se llama menstruación. Dura de 3 a 5 días y ocurre una vez por mes. Si sos una niña, pronto tendrás los primeros síntomas. Esto te alegrará y enorgullecerá, pues ya empiezas a ser mujer. En los varones, las glándulas sexuales se llaman testículos. Están fuera del cuerpo, suspendidos debajo del pene en una bolsa de piel floja llamada escroto.
los testículos producen las hormonas masculinas y los espermatozoides. Los tubos por donde pasan los espermatozoides producen una sustancia espesa, blanca y lactosa, el semen. Cuando un joven comienza a madurar, frecuentemente durante el sueño, eyacula y encuentra una mancha en la cama. Tenés que alegrarte. Es una señal de que estás haciéndote hombre. Cuando seas adulto y completes tu maduración, podrás llegar a formar una nueva vida. Lo harás mediante el acto sexual. Durante el mismo, los espermatozoides pasan del cuerpo del varón por el pene a la vagina de la mujer. Luego van hacia el útero y las trompas de Falopio. Cuando un espermatozoide encuentra un óvulo y penetra en él, lo fecunda, comenzando así el proceso de una nueva vida. El óvulo fecundado se anida en el útero y comienza a crecer. Después de 6 meses más o menos, el bebé está muy activo moviéndose. Al noveno mes, está listo para nacer. Entonces, el cuello del útero se estira. La vagina se agranda. Los músculos del útero empujan. El doctor ayuda. Y nace un nuevo ser. Este bebé, para ser feliz, necesita un hogar formado por la madre y el padre. Solamente así encuentra la seguridad y el amor. En la mujer, las hormonas cambian el aspecto físico de todo el cuerpo. Este va tomando una forma más redondeada. Aparece el vello y también cambia el mundo psíquico. Los cambios en los varones se producen en los hombros, los músculos y la voz. Crece el vello. También se producen cambios en el mundo psíquico. Tendrás algunas dificultades. No te preocupes. Muy pronto tu cuerpo tendrá la hermosa fisonomía de la persona joven. También se producirán cambios en tus sentimientos. Tendrás nuevas emociones que cambiarán tu manera de pensar y actuar. Querrás compartir los descubrimientos del cuerpo y de la mente. Querrás definirte en cuanto al futuro. Tendrás ganas de hacer cosas en bien de los demás. Comenzarás a descubrir las injusticias, el dolor y el sufrimiento. Esto te preocupará mucho, pero te impulsará a soñar y a trabajar por un mundo mejor. También comenzarás a enamorarte. Sentirás la necesidad de un mayor cuidado de tu persona. Y cuando seas grande y encuentres la persona con quien compartir un hogar y formar una familia, te sentirás muy feliz. Hasta que llegue ese momento, aprovecha las muchas posibilidades que te brinda la vida. Sé amigo de todos. Goza plenamente de la amistad, pero no hagas exclusiones. Te van a surgir nuevas preguntas. Consulta siempre al que sabe.
creciendo, de niña a mujer, de niño a hombre. Y esto es maravilloso.